Con muchísimo gusto les doy la bienvenida a este tercer programa de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en su segunda temporada 2023. Estamos aquí en las instalaciones del Centro Cultural Universitario y todo está listo para comenzar. Quédense con nosotros. A lo largo de la historia de la música ha habido un constante proceso de tensión entre la música considerada fina y la música popular. La música fina, me refiero a la música de las cortes, la música de los grandes salones de baile, la música de los grandes recintos de concierto. Y con la música popular me refiero a lo que se baila en las plazas, en las fiestas de pueblo, en los bares, en los arrabales y en los barrios. El patrón que emerge en la historia de la música siempre es el mismo. La música fina termina después de un rato estancándose y volviéndose monótona, sosa, aburrida. Y para poderse renovar, empieza a tomar de los lenguajes musicales de las músicas populares. Y en este mismo proceso, las músicas populares también se renuevan, porque para seguirse manteniendo frescas, tienen que cambiar y reinventarse. Tomemos, por ejemplo, el caso del tango. El tango es una música arrabalera, es una música de los barrios bajos del Río de la Plata, donde iban los marineros a los bares a tomar. Y de pronto aparece un tal Astor Piazzolla, que crece en una orquesta de tango, pero que luego va a estudiar composición con la gran maestra Nadia Boulanger. Y ella lo convence de que escriba música académica, pero con lenguaje de tango. Y así lo hizo, y lo que hizo fue algo completamente nuevo. Y sus maestros de tango decían, eso no es tango. Y los snobs de la música académica decían, eso no es música clásica. Pero de pronto, el lenguaje musical de ambos mundos se amplió. Este mismo proceso pasó con los trovadores en la Edad Media, con las danzas barrocas, con el jazz en el siglo XX, incontables veces más a lo largo de la historia. En nuestro concierto de hoy vamos a escuchar algunas piezas inspiradas en músicas tradicionales e inspiradas también en el ámbito popular. Nuestra primera pieza es Parajes de la Memoria, La Selva, de la compositora mexicana Graciela Agudelo, en la que explora las memorias de su padre en la selva amazónica. Y nuestra segunda obra del día es de George Ligeti, su concierto rumano, inspirado en la música de esta región, que consta de 4 movimientos. Andantino, allegro vivace, adagio ma non troppo y molto vivace. Vengan conmigo, vamos a entrar a la sala Nezahualcóyotl, donde todo está listo para comenzar este concierto. Vamos a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la batuta del director huésped Iván López Reynoso. Parajes de la Memoria, La Selva, fue escrita en 1993 y estrenada al año siguiente por la Orquesta Filarmónica de la UNAM. La compositora tomó como base el poemario Estampas y Elegías del poeta colombiano Guillermo Agudelo Valencia, su padre. Graciela se sumergió en los poemas de su padre sobre la selva amazónica, creando estampas sonoras que capturaron la magia y la belleza de aquel entorno natural.
Como bien lo indica su nombre, el concierto rumano está inspirado en melodías populares de Rumania que el mismo compositor recopiló y transcribió. Poco después de su estreno en 1956, esta obra fue prohibida por las autoridades del país al ser considerada como una transgresión vanguardista. Ligeti tenía vívidos recuerdos de su infancia en Transilvania, en donde los músicos locales tocaban melodías intensas en violín y gaita con máscaras de animales. Este concierto está inspirado en aquella experiencia. Thank you.
Y así termina la primera parte del concierto de hoy. Y mientras nos tomamos un pequeño descanso, vamos a escuchar una entrevista con el director huésped del día de hoy, el maestro Iván López Reynoso. Bueno, la Dirección General de Música de la UNAM, con esta temporada, segunda temporada 2023 de OFUNAM, está hermanando dos grandísimos aniversarios de dos compositores, pilares fundamentales por distintas razones y desde distintas trincheras para la historia de la música. Tenemos a Ligeti con el foco Ligeti y a Rachmaninoff con su foco Rachmaninoff. Ambos están siendo homenajeados este año y en este programa coexisten y dialogan con la compositora mexicana Graciela Agudelo. El programa tiene tres partituras y la razón de ser, el eje, la columna vertebral de este programa es la búsqueda de la nostalgia a partir de tres ángulos completamente diferentes. Tenemos desde luego tres partituras que son una de ellas estrenada por la propia OFUNAM en 1994, la obra de Graciela Agudelo, y las otras dos, una que es novedad para ellos, el concierto rumano de Ligeti, y otra que está también en su repertorio habitual, que son las danzas sinfónicas de Rachmaninoff. Este es el programa de este fin de semana. Esta obra en particular, el concierto rumano, el concert romanesque de Ligeti, es una obra que nos ayuda a entender desde una partitura juvenil, escrita cuando el compositor no tenía ni 30 años, entender cuál iba a ser su camino, su recorrido y su función en la historia de la música. Si bien a Ligeti lo asociamos muchísimo con música más atmosférica, muy rompedora, atonal, de caos incluso, esta partitura en particular no tiene nada de eso. Esta es una partitura folclórica, haciendo homenaje a su tierra, a sus raíces populares, a sus raíces tradicionales. Es un claro homenaje a Rumania, es un claro homenaje a la música húngara de la zona de Transilvania, donde él es originario. Y es una partitura que tiene un folclore increíble. Es un folclore muy brillante que nos recuerda mucho a música de gitanos, a música balalaicas, nos recuerda este tipo de compositores, incluso como lo fue Zoltán Kodály también, por ejemplo, con las danzas de Galanta, que es otra obra magnífica para orquesta. Esta es una partitura que va hacia ese lado, hacia el folclore, hacia lo popular. Hay melodías muy rítmicas, hay melodías muy brillantes, muy virtuosas, que nos recuerdan pues, a ese grupo de gitanos, ese grupo de gente que se reunían a pasarla bien. Y ese es el eje de esta obra. Pensé también que sería interesante tener un cierto recorrido por la trayectoria de Ligeti, porque hay muchos distintos Ligetis, por decirlo de alguna manera. El Ligeti del concierto rumano, que es una de las primeras obras y que también la estaremos tocando, es un Ligeti todavía bastante cercano al mundo de Bartók, que fue un referente muy importante para él, y al mismo tiempo que él reconocía digamos, la importancia del legado de Bartók, también Ligeti tenía muy presente pues que tenía que dar un paso para alejarse de ese legado, ¿no? Y yo creo que este programa agrupa muy bien las distintas caras que puede tener una temporada como esta, ¿no? Tenemos el foco Ligeti, el foco Rachmaninoff y tenemos a una compositora mexicana fundamental para la historia de la música, que fue una gran investigadora, escritora, defensora de la música, de las mujeres compositoras, con una partitura que fue estrenada por esta propia orquesta hace casi 30 años. Y que es una obra absolutamente evocativa de texturas, de estados de ánimo, de remembranzas sonoras, alusiones a los ruidos de la selva, a los sonidos de la selva. También es una obra dedicada a la memoria de sus padres, por ende es una obra muy emocional. Pero por ahí va el discurso de este programa, la evocación paisajista de Graciela, con una nostalgia espiritual, emocional, hablando de sus padres, la nostalgia patriótica, folclórica de Ligeti, con el concierto romano, y la nostalgia de vida de Rachmaninoff, con sus danzas sinfónicas. Si te das cuenta, es un programa redondo, es un programa
que cierra la pinza, ¿no? Que da un círculo, que forma un círculo. Y yo creo que ese es el gran acierto del programa de este fin de semana, que es versátil, ecléctico, pero con un hilo conductor, y ese hilo conductor es la nostalgia misma. La escritura de Sergei Rachmaninoff fue muy criticada en su época por tratarse de un compositor claramente neorromántico en tiempos en los que la escritura estaba yendo hacia otra trayectoria completamente diferente. Tenemos en los inicios del siglo XX al propio Stravinsky, también ruso, que tenía completamente otra escuela de lenguaje. Teníamos lo que iba a ser después la importantísima Segunda Escuela de Viena. Y Rachmaninoff, sin embargo, se mantiene muy apegado a lo que era el gran romanticismo de Tchaikovsky, este romanticismo muy profundo, muy nostálgico, muy emocional. Esta partitura que interpretaremos ahora, que es su última gran partitura, las danzas sinfónicas, son también un claro homenaje a él mismo, una reconciliación con él mismo. Su primera sinfonía, que es una obra de juventud, fue un rotundo y absoluto fracaso. Lo marcó ese fracaso al grado de prácticamente dejar las esperanzas de escribir más y profesionalmente. Conforme fue pasando el tiempo, la historia le fue dando su lugar, la sociedad le fue dando su lugar, y desde luego remontó y emprendió un vuelo brillante que lo llevó a todo el mundo como un compositor espectacular que lo es. Y esta obra tiene ciertos motivos y ciertas melodías y ciertos pasajes de su primera sinfonía. Hermana a ese pasado con su presente, a ese pasado un poco deprimente, un poco oscuro, un poco frágil, con el presente que tenía muy sólido, muy prometedor y de gran reconocimiento. Entonces yo creo que es fundamental esta partitura en su catálogo. Me ilusiona muchísimo hacerla con la UFUNAM y creo que complementa muy bien, es un contrapeso, una contraparte muy necesaria y muy importante, ¿no? Con el lenguaje que puede tener Ligeti, presentar a Rachmaninoff como el máximo neorromántico que fue. Yo encuentro una orquesta muy receptiva, muy sensible, muy dispuesta. La UFUNAM es un grupo muy noble, es un grupo muy generoso y es un grupo que busca siempre dar lo mejor de sí. Claro que la pandemia nos cambió a todos, nos cambió la vida. Algunos para bien, algunos para mal, y yo creo que lo importante era sacar un aprendizaje de esta circunstancia, y el aprendizaje para mí es valorar lo que tienes en ese momento, porque la vida se te puede ir en un respiro y nadie tenemos garantizado nada en esta vida más que este instante. Entonces hay que vivir cada instante como si fuera el último. Yo lo que veo es una madurez de la sensibilidad, que nos damos cuenta que nos hemos tenido que dar cuenta un poco a la mala a veces, de qué importante es sentir, qué importante es manifestar los sentimientos que todo ser humano debe manifestar, ¿no? Euforia, frustración, tristeza, alegría, nostalgia, hablando de nostalgia. Todas las emociones definen a un ser humano, no una sola, todas, el conjunto de esas emociones. Y la música es la única expresión mundial que le permite a una persona manifestarlas todas.
Todas. Ni siquiera el cine. Ni siquiera el cine. Una película puede tener un género definido y llevarte hacia allí. En una obra como las danzas sinfónicas de Rachmaninoff lo tenemos todo. Alegría, tristeza, nostalgia, belleza, lirismo, emotividad, frustración, carácter, determinación, duda. Y por ende creo que la música seguirá siendo siempre la gran protagonista de la emotividad. Y ahora vamos a escuchar una cápsula sobre la interacción entre la música popular y la llamada música clásica. Podría parecer que la música clásica y la música popular son polos opuestos, pero por el contrario, hay una muy fuerte influencia mutua entre estas dos esferas a lo largo de la historia. Hay géneros musicales enteros, como el son jarocho, que provienen de expresiones musicales que hoy consideraríamos música clásica. Zarabandas, fandangos, ostinatos y otras formas de la música renacentista y barroca siguen vivas en los sones que se tocan hoy en día en Veracruz, solo que con instrumentos más actuales y con sonidos enriquecidos por la influencia afromexicana. Tenemos también ejemplos de la música pop de las últimas décadas. Por ejemplo, la canción A Whiter Shade of Pale del grupo británico Procol Harum está basada en el segundo movimiento de la suite orquestal número 3 en re mayor BWV 1068 de Johann Sebastian Bach, dándole un nuevo giro a una obra creada más de 300 años antes. Otro ejemplo de la fusión entre ambos mundos sonoros es el disco Pictures at an Exhibition, Cuadros de una Exposición, de Emerson, Lake and Palmer. El título de este álbum, por supuesto, hace referencia a una obra del compositor Modest Mussorgsky, que en este álbum fue adaptada y transformada en varias piezas de rock progresivo. Hay muchos ejemplos más, como el Bourget de Bach, que sirvió como inspiración para la canción Blackbird de los Beatles, o el inicio de Bad Romance de Lady Gaga, que usa una fuga del clavecín bien temperado, también de Johann Sebastian Bach. Otro ejemplo más es Billie Eilish, quien en su canción Goldwing recurre a la música de Gustav Holst. El texto de esta pieza, a su vez, se basa en un texto del Rig Veda, una colección de himnos sacros en sánscrito, escritos hace más de 1500 años y considerada como uno de los textos más importantes para el hinduismo. Manuel de Falla se aventuró a incorporar elementos de la música tradicional española en sus obras. El Amor Brujo está inspirado en la literatura gitana andaluza e incluye el uso del cante jondo, una forma de canto flamenco que expresa profundos sentimientos de dolor y tristeza. Otro compositor que incorporó elementos de la música tradicional de su país en sus composiciones fue Georges Ligeti. Desde su infancia, este compositor estuvo en constante contacto con músicos locales que interpretaban música gitana y música tradicional rumana. Años después, al buscar formar su propio lenguaje musical, Ligeti tomó elementos y ritmos tradicionales de la música tradicional rumana para escribir obras como el Concierto Rumano, que escuchamos en este concierto. El mismo Ligeti fue quien buscó y recopiló esta música, siguiendo los pasos de Béla Bartók y Zoltán Kodály, quienes también se habían interesado en la música tradicional de Europa del Este y quienes también buscaron integrar este lenguaje en sus obras. Estamos aquí de regreso en el Centro Cultural Universitario y todo está listo para comenzar con la segunda parte de nuestro concierto. Como parte del foco Rachmaninoff, vamos a escuchar de este compositor sus danzas sinfónicas Opus 45, que constan de tres movimientos. Non allegro, andante con moto, tempo di valse, y lento assai, allegro vivace, lento assai, come prima, allegro vivace.
Acompáñenme de regreso a la sala Nezahualcóyotl, donde todo está listo para continuar con nuestro concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la batuta del director huésped Iván López Reynoso. En 1940, después de 3 años de sequía musical, Rajmáninov se sentó a escribir la que sería su última obra orquestal, Las Danzas Sinfónicas, una obra en la que mira hacia atrás y recuerda su propia música. Sin abandonar su propio estilo, Rajmáninov le dio un toque moderno a su orquestación. Dio un sonido más percutivo al piano y añadió nuevos colores con instrumentos como el saxofón alto en la orquesta. Las danzas sinfónicas tienen un aire de nostálgica introspección, como si el compositor supiera que su vida estaba terminando. Él mismo dijo que consideraba que esta obra era su último destello.
Y así termina el concierto de hoy, un concierto en el que pudimos escuchar un poco de esta integración de los lenguajes de la música académica y la música popular. Es importante cuando escuchamos este tipo de música acercarnos también a la música original, a la tradición original de la que proviene, porque si no después se corre el riesgo de que esa tradición se borre o se pierda. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan estando con nosotros en nuestras transmisiones de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en esta segunda temporada. Nuestra próxima transmisión será el próximo domingo a las 12 del mediodía por TV UNAM y Radio UNAM. Los esperamos.